Es un congreso de seguridad vial, que es algo que venimos diseñando. El ministro nos ha diseñado un plan estratégico para poder trabajar y él entiende que lo mejor que tenemos que hacer es educar y capacitar en seguridad vial a toda la ciudadanía para que podamos tener herramientas para que nos podamos desenvolver en la provincia. ¿De qué forma? ¿Cuáles son las herramientas que cuenta la provincia para poder volcar esto a la ciudadanía? Bueno, sobre todo en conocimiento, ¿no? En conocimiento, en capacitar a los docentes, nuestros futuros docentes, nuestros policías, nuestros futuros policías y todos los agentes que estén vinculados con la seguridad vial. ¿Esto se va a desarrollar solamente el día de la fecha? No, esto es una jornada de doble turno, hoy todo el día y mañana todo el día. Lo que sí también estamos haciendo jornadas en otros sectores de la provincia, como en escuelas secundarias, escuelas primarias y a inspectores municipales de la Agencia Provincial de Seguridad y a Policía de la Provincia en el CEPAR Sur. La única forma es buscar la educación, que no hay otras alternativas que tiene el Estado para poder avanzar sobre la seguridad vial. No es tan solo la única, pero yo creo que es uno de los ejes fundamentales porque consideramos que no tenemos una cultura vial a la hora de conducir. Entonces nosotros tenemos que brindar todo tipo de información sobre la adecuada forma de conducir. Hay un problema, quizás un vínculo que tiene el gobierno con el municipio con el tema de la obtención de la licencia de conducir. En ese sentido, ¿debe ser más estricta la obtención de la licencia de conducir? Bueno, nosotros creo que vamos en un camino a eso. A ver, si vamos un poquito más atrás, hace mucho tiempo no había en casi todos los departamentos la licencia única de conducir. Hoy estamos en un 85% de la provincia lo tiene. Y el municipio ha hecho un gran trabajo. En este año y medio la licenciada Roncoroni va haciendo cada vez más estricto a la hora de dar una licencia de conducir. Bueno, está bien, pero usted va a Sanagaste, le dan firma y se la dan a la licencia. A eso voy. ¿Se puede trabajar en un plan para que esto al menos se conozca la ley, por ejemplo? Sí, bueno, sobre eso estamos. Entonces hay que ir a Sanagasta, vamos ahí. Nosotros tenemos hoy, actualmente en este día, dos personas que están haciendo ese tipo de auditoría en el tema de licencia de conducir. Vamos a todos los departamentos, mañana vamos a estar en Arauco, controlando que las licencias se las dé adecuadamente, ¿no? Que no salten ningún paso. Eso, para eso ha firmado el médico un compromiso, las personas que trabajan tienen un compromiso en la sociedad de hacerlo a la persona que realmente esté capacitada para darle. ¿Qué hay acerca de los controles? No hay controles de motos, no hay controles de patentes en los autos. ¿Cómo se logra esto? ¿Se puede poner cámaras en los semáforos? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, bueno, son otras alternativas. Bueno, hay que hacer distintos operativos, distintas temáticas, hay que diseñar una campaña estratégica entre el gobierno de la provincia, la agencia provincial y los gobiernos municipales para que podamos salir adelante y utilizar nuestros recursos como corresponde. ¿Esto se va a discutir en este congreso? Sí, totalmente. Todo esto es tema de discusión. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.